Hola amantes del básquet, arrancamos un nuevo programa de Ronda de Tiro, capítulo número 88. Después del especial de Celtics ya no puede venir nada mejor, pero vamos a seguir haciendo algún especial más. Y hoy toca el turno para unos que en principio hay que verlos porque han perdido bastante este año, pero se ha quedado una de sus estrellas y para mí uno de los mejores jugadores de la liga en estos momentos, así que es noticia desde siempre. Oklahoma City Thunder, vamos a hablar de ellos. Me gusta mucho los Thunder este año, además, después de la que le ha liado Kevin Durant, voy con ellos hasta el infinito y más allá. Tenemos hoy por aquí a un compañero que lleva una cuenta de Thunder en Twitter, Oklahoma Thunderstone, es Miguel Espósito. ¿Qué tal, tío? Hola, buenas. ¿Te llama así la cuenta? Exactamente, que me lío siempre, sí, con las cuentas. Sí, Thunderstone, sí. Perfecto, pues ya sabéis que tenéis que seguirle por ahí. Y nada, empiezo preguntando antes de presentar al resto de compatriotas que están aquí hoy en el programa número 88 de Ronda de Tiro. ¿Por qué te hiciste de los Thunder? Pues fíjate que coincidió justo con la llegada del Kevin Durant. Para nosotros, a partir de ahora, que no tiene nombre, ¿vale? El innombrable. Y Russell Westbrook, ¿no? Y sí. Bueno, el apogeo que tuvo la franquicia fue cuando me enganché un poco a la NBA y a partir de ahí... Pues ya no quedaba otra que aficionarse a ello. Pues ahí está. Por cierto, hay que decir que es paisano mío, ¿eh? Es de las tierras buenas, del aceite. De Jaén, ahí tenemos que hacer nuestra pequeña promo al paraíso interior. Saluda al resto de compatriotas que estaban por aquí. Regreso, ¿eh? Regreso increíble. Voy a empezar porque es noticia, vamos, super noticia. Vuelve Álvaro Torrado. Señor Torrado, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? De menos, ¿eh? ¿Te han explotado mucho en verano o qué? Me han explotado mucho, tío. Y ya he recuperado mi voz, ya puedo volver, ya puedo seguir hateando a todo el mundo, insultando a todo el mundo, y sí, tenía ganas ya. ¿Pero a Westbrook también lo hatea? También lo hateo. ¿También? A no, fíjate. Y a Durant menos. A Durant hay que hatearlo. Durán no lo hateo. Hoy te tenemos aquí de defensor de Durán. El hater de los haters. Sigo saludando. Rafa de la casa regresa por aquí por Ronda de Tiro. ¿Qué tal, Rafa? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con muchas ganas de volver ya. Sí, ¿no? Eso está bien. ¿Tú qué vas a hacer con Durant? ¿Le vas a hatear o le vas a apoyar? Bueno, una media entre las dos cosas, más o menos. Sí, ¿no? Es lo que se merezca, le dará. Sí, y lo claro. Que creo que sé como una mierda. Bueno, venga. Y saludo a otro que regresa después de un tiempo sin venir por aquí, porque también está en la costa explotado. Adrián Conejo, nuestro jefe X profesional, ¿qué tal? Conejo. Muy buena, señor Merino. Culpable pues de nuestros diseños, que estás ahí ingeniándote nuevo. Sí, bueno, estamos trabajando en ello, como diría alguien con bigote. Bueno, hombre. Que ya conocemos mucho. Con nombre, bueno. Dejémoslo en nombre. Vale, vamos a arrancar con el temario. Pues como sabéis, vamos, analizaremos desde el draft de Oklahoma hasta pues a qué aspiran este año y por dónde aspira también su futuro, porque esto sí que hay que hablar también un poco más, ya no solo de esta temporada, sino hacia dónde van ahora, qué se espera de ellos. Y también hay que decir que hoy en Leyendas podréis disfrutar, los que escuchéis el podcast en iVoox, en YouTube ya sabéis que tenéis Leyendas por otro lado y van con otro orden, pero en iVoox, el que quiera adelantarse ya y escuchar esta leyenda, pues tendrá a Nate McMillan, porque fue muy grande en los Seattle Supersonics, que recuerdo que los Thunder nacen de ahí, no existen de la mano de Dios ni es un equipo de nueva creación, sino que vienen de ahí. Y tienen una historia ya detrás que conviene recordarla. Y entre ellos, pues parte muy importante fue Nate McMillan y Alberto Fernández, pues nos recordará en su sección a este hombre que a algunos españoles no le tenemos mucho cariño, por la que le liaron a Rudy Fernández, y no hablo de los del 2K, por la que le lió a Sergio Rodríguez, y bueno, a Víctor Claver era obvio que se la tenía que liar, pero bueno. Vamos, arrancamos ahora sí, empezamos con nuestras cosas de los Oklahoma City Thunder. Señores, empiezo preguntándote a ti, Miguel, que eres el que más debe de saber de esto. Entiendo que eres el que debe de saber más de esto. Empezamos con los jugadores jóvenes, ¿vale? Antes de llegar al mercado de traspasos, pues aquí aspiraba los Thunder y lo que han conseguido al final. Luego el mercado de traspasos, la verdad es que cambió un poco todo, pero empezamos desde ahí, desde esa posición.
habéis conseguido a jugadores que son muy interesantes, ¿no? ¿Qué quieres destacar tú de este draft? Que han hecho bien las cosas los Thunder. Bueno, para empezar, si conoce un poco a Presti, sabe que una ronda del draft va a conseguir, sea como sea. Es muy raro que él suelte una ronda, y si la suelta, la va a recuperar siempre, ya sea una segunda. Bueno, nosotros pensamos que va a ser una segunda o una primera muy baja. No pensábamos que iba a ser un pick, un 11 tan alto. Sí, pero claro, mirando el futuro, serían. Bueno, Westbrook iba a acabar contrato, Ibaka también, Durant acabó. Y bueno, se vio que hay rumores de Ibaka. Y la verdad que lo que consiguió a cambio por Ibaka, que de Oladipo, para mí la pieza fundamental de ese trade, me parece brutal. Un muchacho súper joven y tiene un futuro espectacular para mí. Lo tiene. No, sí, no pensaba que fuera a conseguir tanto, porque también tenemos a Ilyasova, que aporta experiencia y tiro exterior. Y solo dimos cambio, bueno, que un defensor élite, pero Ibaka, que al fin y al cabo cuentan los rumores que se iba a marchar de todas formas. Yo, además, ya se nos mezcla un poco, porque hay que decir que Oklahoma en sí no tenía tampoco mucho que hacer en el draft. Pero sí que ya entra Ibaka en esta ecuación, y ese fue el primer movimiento de los traspasos. Yo tengo que decir que Ibaka realmente llevaba años estancado, por mucho que nos vendieran aquí en España que el tiro exterior, que tal, Ibaka nunca iba a ser, pues por ejemplo, Sabonis, que va ahora, que es un Mirotic, un jugador que rebotea, pero que juega sobre todo por las partes de fuera, siendo un 4-3, 3-4, y Ibaka querían convertirlo en un 4-3, 3-4, y era un 4 pesado. 5. Casi 5, eso es. Esa es la historia. Entonces, no podías convertir en algo que no era un jugador que tenía otras virtudes. Y entonces lo considero estancado, vamos a ver ahora lo que aspira o lo que puede hacer, pero yo creo que ahí los Thunder estuvieron de 10, por lo menos. Miguel. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Ibaka era como el baluarte en nuestra defensa, ¿no? Sí. Y Adam ha pegado un subidón brutal y de hecho se ha convertido en la nueva esperanza de nuestra defensa, en la piedra angular. Entonces, como que si ya ofensivamente estaba tapado por Westbrook, y defensivamente iba a estar tapado por Adam, pues la mejor solución tanto para él como para nosotros era el traspaso. Sí, sí, y buscar piezas que encajen para adaptarlas al equipo, más que una tercera pata de ese Big Three, que luego no fue Big Three. Pero a ver, voy a preguntarle a Álvaro, que tengo ganas de saber su opinión sobre este tema del traspaso de Ibaka y la llegada de los jóvenes, que fue un poco pues lo que supuso el draft para los Thunder. Álvaro. A ver, también esto está un poquito cogido con pinzas para mí. Oladipo para mí me parecía una pieza muy importante para Orlando. Muy, muy importante. Pienso que era una escolta con mucho futuro, una escolta muy defensivo, que es también lo que estaba buscando Orlando, un equipo muy defensivo. Pero quizás había un poco de overbooking en esas posiciones. Orlando tiene mucho 2, mucho 3... mucho jugador así exterior que no tiene un gran tiro, porque Oladipo sí que es verdad que tiene, que es un buen tirador, pero no es un exceso tirador, es un tirador promedio, y Orlando necesitaba un pequeño salto de calidad en ese sentido. Entonces Oladipo creo que era la persona indicada para salir, y pienso que Ibaka, no sé si decirte que era la persona indicada para venir, pero sí que me parece un jugador ideal para lo que está buscando Orlando. Orlando busca un 4 para salir del banquillo, para poder poner a Aaron Gordon como 4 titular, un 4 que salga, defienda, tapone, rebotee y ya está. Y a lo mejor algún tirito exterior, porque sabemos que Orlando tampoco va genial de tiro, algún tirito de 5 o 6 metros, algún tiro de 4, algún rebote que entre, sus 8 puntos, 3, 4 rebotes por partido. Y está buscando eso, lo buscó con Biyombo, y en Ibaka ha visto un jugador que, aunque tenga un salario un poco alto para el rendimiento, en mi opinión, pienso que es un jugador importante para Orlando y que sube mucho el nivel del banquillo. El año pasado, Orlando, yo pienso que no se ha metido en playoff, en parte porque no tenía un quinteto definido bien, y por otra parte porque el banquillo no tenía, por así decirlo, grandes nombres. Entonces, quizás esto sí que puede hacer que entre el trabajo defensivo de Bogut y los jugadores defensivos que tienen, la plantilla se acomode muy bien. ¿La ha salido Oladipo? Pues no me gusta, pero sí me gusta que haya salido para coger un equipo mejor.
Por cierto, hay que decir que Torrado es de los Maye, o sea que controla. No ha venido como anillo al dedo para este tema, por ejemplo. Porque de Orlando tampoco es que estemos muy puestos. Pero sí que. De los pocos Magic que quedan en el mundo. Que sí que te iba a decir, de tiro exterior tenéis, por ejemplo, a Fournier, quizás sea con Genzoya los dos mejores tiradores, ¿no? Del equipo. Sí, Fournier, por ejemplo, tira bien. Gesson ya aquí en España ha demostrado que le tira muy bien. Ahí yo por lo menos no lo he visto demasiado. No ha jugado. No, ha jugado algo, sobre todo a final de temporada, y llegó a jugar minutos, pero nunca demostró ser un gran tirador. Jody Mix, por ejemplo, que al principio va a empezar lesionado, pero en unos meses va a poder estar, que pienso que también es un gran tirador. Y luego ya pues CJ Watson, que se perdió casi toda la temporada también y puede a lo mejor avanzar un poquito este año. Ha buscado DJ Agustín, ha buscado un poco más eso, Orlando, el tirador, pero sin olvidarse de lo que es la defensa. Entonces, se ha cogido mucho tirador. Rudes, por ejemplo, también no es un gran tirador en NBA, pero bueno, se puede meter sus tiritos. Y a la vez se ha igualado con jugadores defensivos como podría ser Ibaka, para tener una pintura muy fuerte y muy consistente a la hora del rebote y una zona exterior consistente a la hora de tirar y a la hora de defender también. Conejo, ¿qué opinas tú del traspaso? ¿Crees que lo hicieron bien sacando a Ibaka? ¿Qué opinas de Ibaka? No sé, quiero saber tu impresión sobre este tema. A ver, el tema es que tendríamos que mirar no solamente el traspaso de Ibaka, sino también el movimiento de Durant. ¿Por qué? Quieres meter tenemos... ya a Evo Durant en la ecuación, ¿no? Venga, sí, mételo. Básicamente, venga, te dejo que lo meto meta. Pinceladas, pero para venga. Decir lo que yo pienso del tema del traspaso de Ibaka. Para el año que viene, Ibaka y Durant y Westbrook, obviamente, si no hubiese pasado todo lo que ha pasado este verano, hubiesen sido agentes libres. Agentes libres, creo que sin ninguna restricción puede ser Ibaka y Westbrook. Si no me equivoco. Ninguno. Ninguno. Vale. Los tres eran de contrato de segundo contrato, ¿era? Sí, ¿no? Segundo contrato, sí. Sí. Entonces, el tema sería, los Thunder se pusieron en la tesitura de esperamos un año, pero mantenemos el bloque de Ibaka, Westbrook y Durant y nos arriesgamos a perderlo todo el año que viene y empezar de cero el año que viene, o le damos larga a Durant, le damos larga a Ibaka, nos quedamos por la apuesta en Westbrook y a partir de ahí pues a ver lo que podemos conseguir. Yo creo que han elegido esta segunda opción. Perdona, dime. Dar larga a Durant, eso también bueno, lo larga, pinta. Dar comillas. Larga se la dio él a ellos. Entre comillas. Obviamente ya los Thunder pues seguramente le hubiesen dicho, oye, mira que vamos a hacer esto, tenemos pensado no renovar a Ibaka. Bueno, sabemos toda la historia que ha pasado con Ibaka, Durant y sus peleas con Westbrook y toda la historia esta durante verano. Así que no me extrañaría que el núcleo de que toma las decisiones en Oklahoma pues le hubiese dicho a Durant, oye, mira, nuestra idea es esta. Entonces, si traspasamos a Ibaka fuera Ibaka, traemos a Oladipo y a una elección de draft, que en este caso fue Sabonis, y a Ilyasova. A partir de ahí, ya lo que quiera hacer Durant, si quiere seguir, perfecto. Si no, ¿qué es lo que ha pasado? Pues a empezar otra vez una, entre comillas, no es reconstrucción completa porque sigues teniendo ya Westbrook y añades piezas claves como son Oladipo y esperas también a lo que es la explosión de Kanter y de Adams. Y tienes ahora la posibilidad de jugar con Kanter y con Adams. Y tienes claro. y tienes a Ilyasova para jugar de tres. O sea, en realidad tienen claro. Un equipo para competir. Desde claro, el traspaso de Ilyasova yo lo he visto muy bien porque Ilyasova tiene solamente un año de contrato, creo. Cobrando 8 millones o por ahí. Sí. Este es el último año que tiene. Con lo cual, lo aprovechan este año. Y el año que viene, si ven que les cunde, pues lo renuevan. Si no, pues nada, no tienen ninguna obligación. Es un contrato buenísimo, porque Yasuba tiene que demostrar, ellos tienen la posición abierta y Yasuba ha demostrado que no es Durán, obviamente, pero que puede hacerse su promedio de casi 15 puntos. Para jugar de titular como, no pieza clave, pero una pieza complementaria. Pues puntos. Está bastante bien. Puntos para el equipo de fuera. Disculpa, ¿no te da un poco la impresión de que Thunder va muy, muy cojo en posición interior? Porque yo lo veo y veo jugadores promedio, por ejemplo, Steven Adams que está mejorando, Ernest Kander que hizo una gran temporada y podría haber sido sexto hombre del año perfectamente, pero no veo un jugador que diga esto es una referencia, ni que diga aquí nadie se mete, ni este te va a meter 20 puntos por partido, ni siquiera este te va a meter 15.
Adams, bueno. Adams tendría que serlo. Yo creo que este año, si no promedia doble-doble, mínimo, este año pues no es bueno para Adams. Tendría que ser el año de la explosión, de decir, venga, yo soy aquí ahora referente interior, que no está Durant, soy con Westbrook, y tengo que ser el que mande aquí en la pintura junto a Canter. Oye, pero Canter, claro, el año pasado se hizo una muy buena temporada, ¿eh? Estás en un equipo que viene de aspirar a todo y no puedes ponerte a pensar ahora en el debería ser. Deberías tener algo un poquito más fiable y un poquito más seguro. Debe ser ahora un poco más periodo de reconstrucción que de intentar aspirar a algo grande. Una reconstrucción no completa, no tan fuerte como puede estar haciendo Orlando, sí, por ejemplo, pero tener una base de jugadores que ya las tiene, porque cambios ha tenido muy poquito, la verdad, Oklahoma, dentro de lo que es el núcleo importante del equipo, ¿eh? No hablo, sí, de jugadores completos. Porque en el quinteto siguen teniendo a Westbrook, a Robertson y a Adams. Ha perdido dos titulares. Entonces, Ibaka y Durant. Hay que mirar los activos que ha adquirido y comparar, claro, los activos que ha adquirido con respecto a los dos que se han ido. Se han ido dos. Claro, comparamos Durant y Ibaka, ¿vale? Tenemos que han entrado Víctor Oladipo, Ilyasova, ya novatos, Abrines y Sabonis, y ya de agentes libres pues han fichado a Ronnie Price y a Joffrey, el francés, que el apellido es impronunciable. Y creo que Kriston está por ahí también intentando entrar en el equipo. Pero sería un jugador ya que no tendríamos mucho en cuenta. Entonces, el resto del equipo es el mismo del año pasado. Las oportunidades que no se le daban a Canter porque estaba Ibaka, las va a tener este año. Este año va a ser importante. Y este año, saliendo del después banquillo. De, no saliendo del banquillo. Yo creo que va a ser titular. Yo también. Después de una temporada promediando 13 puntos por partido, teniendo a Westbrook y Durant en tu equipo, si tú no eres titular ahí, es que tu entrenador le pasa algo por la cabeza, o se hemos quedado contigo o cualquier cosa, ¿sabes? Porque sí, no es normal. Aparte es que también de la serie del banquillo. De la serie también que se hizo contra San Antonio, Canter, El problema que va a tener de los Thunder desde ya, yo creo que va a ser el banquillo. Porque claro, que tenemos, si el Canter, que era el super sexto hombre, se convierte en un titular, porque obviamente se lo mereció, la cosa como son, hizo una buena temporada y se lo mereció. ¿Qué tenemos desde el banquillo que te revoluciona un partido? Morrow. Puede ser Ilyasova. Kyle Singler. Morrow, Ilyasova, Sabonis. ¿Creéis que Robertson va a salir de titular por delante de Ilyasova? Sí. Sí. Yo creo que sí. Es que Robertson no es que digas tú, es un jugador que me lo trastoca todo. Pero es el típico jugador clave que tiene su rol bien fijado de tirar triples y de defender. Sí, además, sí. Este año con la marcha de Durant va a pasar a ser el 3 y no 2 como era cuando Durant estaba en, claro, el equipo. Pero yo creo que o equivocáis con lo de Canter titular, ¿eh? A ver, va a salir, cuenta. Va a salir del banquillo, ¿eh? Yo cuenta. Creo que va a ser Ilyasova también. Va a salir el banquillo porque lo que estáis diciendo, si no la segunda unidad cogea mucho. Y vosotros sabéis que hay suplentes que son titulares prácticamente, que juegan más minutos incluso que titulares. Iván Turner en los Delti era, por ejemplo. Yo apuesto por un 5 Westbrook con la tipo Robertson, Ilyasova y Adam. O Collison incluso, ¿eh? No. Collison está porque es Collison. Si no, estaría. Porque era de los 6 Seattle Supersonics. Sí, si no, estaría. Creo que será Ilyasova el titular. Y Kante saliendo del banquillo. Porque si no, su unidad se queda muy coja. Y de referencia interior, si habéis visto la proyección de Adam, es que él no tiene techo. Es que el chaval tiene 22 años y es una brutalidad. Y el capazo de Ibaka viene de eso, de la confianza que están depositando en él. Yo además diría que lo de Steve Adams, de que no es un referente interior. A ver, si miramos los números, no lo es. Pero es que Bogut era un referente interior y sus números eran una puta mierda. Y cuando no estaba, ¿quién se atreve a decir que los Warriors no lo notaban? Sí lo notaban. Eran de los jugadores que notaban. Es más, ha jugado los Warriors. Hay veces que ha jugado mejor sin Curry que sin Bogut. Porque defensivamente era muy importante Bogut en el sistema de Steve Kerr. Y Curry, la importancia que tiene en el sistema es anotar. Es el anotador principal del equipo. Pero ese rol de anotador se lo pueden repartir entre varios jugadores si él no está. El de defender, el de la intimidación que tenía Bogut, no, por ejemplo. Entonces, era un referente. Pachulia este año ha hecho números. Pero ¿cuánto lleva siendo un referente realmente Pachulia en la liga? Siendo importante en equipos
pues por intimidación, por X rebote, pues ni siquiera es por rebotear muchísimo, sino por X rebotes y por estar ahí dentro dando por saco. ¿Cuánto llevan? Porque sí que es verdad que no tienen un, ¿qué podríamos decir? Un Whiteside, por ejemplo, o un Drummond, vale, eso no lo tiene, pero es que eso hay tres en la liga ahora mismo. Es que la liga es la liga de los bases y la liga del tiro de tres. No es la liga de los pivots. Entonces, convirtiéndonos en esa liga, Steve Adams, actual ya, es un referente. Por su intimidación, por su energía y por sus huevos, qué cojones. Por el tipo de jugador que es, básicamente. Sí, porque es que, por ejemplo, a mí me recuerda a los buenos momentos de sin tener su bote, sin tener su asistencia, eso sí. Pero en la defensa y en ese trabajo importante, me recuerda a Joaquín Noah. A Joaquín Noah bueno, de defensivo. Me recuerda un montón a la hora de ayudas, de todo en ese sentido. No sé, Rafa, dices tú que no te hemos dejado todavía hablar ni siquiera de lo de Ibaka. Bueno, sí, veo bien lo que ha hecho Oklahoma haciendo el cambio aquel con Oladipo, y creo también metiéndolo de Durán, que este año no es una reconstrucción completa, como habéis dicho, pero sí que tienes que reforzar una zona donde el equipo no venía cojeando, venía teniendo muy buenos jugadores en la última temporada, y veremos a ver lo que aspira este año Oklahoma, pero tiene que ir poco a poco y viendo a mitad de temporada lo que puede ir aspirando o no. De momento tiene que ir a empezar viendo si puedo ocupar buenas plazas y a intentar acabar pues en playoff, que es lo que se le debe pedir como mínimo este año. ¿Y qué te iba a decir? Y en lo de... Y en lo relativo a Sabonis, te pregunto ya porque va a ser el siguiente tema. No estamos hablando nada del chaval. Es quizá la adquisición joven de más progresión o más futuro y tal, porque Oladipo ya no es tan joven, o sea, lleva ya unos años en la liga. Este tío acaba de llegar, sin embargo. ¿Qué esperáis de él este año, este mismo año, Miguel? La verdad que si Presti, yo tengo confianza ciega en él, y si lo draftear por algo, porque ha visto algo. Problema, que se encuentra un equipo que tenemos un poquito overbooking en el interior. 7 jugadores tenemos. Y se le va a costar, pero tenemos fe, tenemos esperanza, porque se ve cositas. Este verano se ha podido ver los Juegos Olímpicos y tiene cositas. La verdad que es muy interesante el jugador. Turrado, tú, que seguramente estás totalmente en otra posición, porque ha dicho que tiene 7 interior y que hay overbooking. ¿Tú ves a Sabonis que haya overbooking para darle minutos? A ver, overbooking, es obvio que hay mucho juego interior en Oklahoma, es decir, tenemos a Canter, Ilyasova, Louvernier, McGarry, que para mí ni cuenta, pero bueno, Collison, que está ahí para hacer un poco equipo, es reina. Adams, y la verdad que yo entiendo su posición de decir que hay mucho juego interior, otra cosa es que sea el juego interior de calidad. Es decir, McGarry, por ejemplo, es un jugador que a mí me ha encantado siempre desde que llegó a la liga, pero nunca se le ha dado oportunidades en Thunder, y no creo que ahora de repente llegue de un día para otro y vaya a ser el mejor jugador de la historia, ¿no? Y espérate, un jugador que juegue pocos minutos y te aporte poco, igual que Lavernier, tampoco va a ser un jugador que te vaya a aportar muchísimo. Y espérate, Canter, que juegue jugador, McGarry. Pero todos lo conocemos. Dime, perdón. Espérate que juegue McGarry, porque tiene problemas con el tema de las drogas y está sancionado, creo, ¿eh? O sea, sí. Que ojo que no, mira, lo corten, yo no lo tenía. Y ni juegue. Oye, y Lavernier, ahora que lo estoy diciendo, ¿este es el que estaba en Nuggets? Sí, el de Denver. A mí nunca me ha gustado, sinceramente. Lo he visto esta temporada unos cuantos partidos y no me ha gustado mucho. Me parece que es el típico jugador que está en la NBA porque es alto, porque es un casi un 7 pies, y porque tenía fama en Europa. Ya está. Oye, yo no lo he visto ni siquiera, pero en la Fantasy, hasta lesionarse, que se lesionó gordo este año, quiero recordar también. Sí que lo estaba haciendo bien en la Fantasy, ¿eh? Sí, hablo de sí números puro. A mí sí me gusta mucho Joffrey, pero desde que estaba en Partizan, ¿eh? Es riesgo cero, ¿eh? Tiene un contrato de, creo que son 2 millones o algo así. Sí, ese va a ser casi, no llega ni a 2. Si juega minutos en Thunder, es un Fantasy de puta madre. Por los puntos que daba el otro día, hay que ir introduciendo, que ya mismo estamos aquí hablando de nuestra Fantasy. Sí. Empezamos y arrancamos en el sistema. Pues sí, Joffrey, ya veremos. Sabonis, a ver, Conejo. Pues este año yo no creo que vaya a ser una pieza clave en el juego de los Thunder, en el juego interior. Pero yo coincido totalmente con Torrado. O sea,
Vale que hay overbooking, pero viendo lo que hay, pues casi casi lo aprovechable es Sabonis y Kanter, Ilyasova puede ser también al mismo nivel que Sabonis, pero claro, Sabonis es novato y eso también puede pesar mucho en, a su favor. Otra cosa importante, el entrenador, Billy Donovan, es Donovan, ¿verdad? Sí, sí. Vale. A ver, que tengo ya un lío en la cabeza con los entrenadores. Sí, es que ha habido muchos cambios. Donovan, yo creo que es un entrenador que es experto en sacarle el potencial a los jugadores jóvenes. O sea, que tiene ahí una perla impresionante. Y os lo digo de primera mano porque lo he visto desde que era muy pequeño. Digo, tú lo viste en el Unicaja. Claro, yo lo he visto desde que estaba en el Clínicas. O sea, en el equipo LEP de Unicaja lo he visto jugar. Y la verdad es que el chaval entrega toda la del mundo. Imagínate en un equipo que el entrenador, vale, que no le pone todos los partidos, todos los minutos que querría, pero que le está dando esa experiencia y esos mimbres para poder, al fin y al cabo, pues tener un hueco en el equipo. Que yo creo que ya a partir del año que viene, seguro lo va a tener. Este año igual lo hemos estado viendo con el caso, por ejemplo, de Kaminsky y de los Hornets. Kaminsky es un jugador que es muy aprovechable porque es un casi 7 pies, que tira bien de fuera y tal, pero pues este año no ha tenido los minutos que se le esperaba tener. No. Para este año, a Kaminsky le han dado pocos minutos el año pasado. Parece que hizo mala temporada, pero es que jugó menos que muchos jugadores que fueron por detrás de él, incluso en el draft. Claro, pero esto le puede venir perfectamente, porque ya ha tenido esa experiencia, ese año de rodaje, de acostumbrarse a la liga. Sí. Y este año, esta temporada que va a entrar ahora, Kaminsky, pues, si no explota, pues explota. Poco le faltará. Pues explota, implosiona. Se inmola. Pero vaya, lo que resumiendo, que me enrollo como una persiana. Y Sabonis este año va a tener minutos, no todos los que nos gustaría a muchos. Pero yo creo que le vendrá bien el tener ese rodaje con un equipo que creo que va a estar en playoff y que va a dar un poquito de guerra en playoff. Una pregunta, si me permitís, perdón. Tira. ¿Y para qué entres? ¿Cuántos minutos por otro le dais más o menos a Sabonis? Yo le doy unos 14-15 por partido. Yo es que depende. Lo iba a decir que depende. Digo, estamos dando por hecho que Ilyasova va a jugar de 4 siempre. ¿Por qué no va a jugar de 3? Es que depende de los sistemas de juego. Es que ¿quién más hay para jugar de 3 aparte de Robertson? Sinclair. ¿A Sinclair vaya a poner? ¿Miguel? Morrow. Westis si sigue en el equipo. ¿Morrow de 3 por delante de 2? Morrow lo que puede aportar es un tiro de 3 que puede ser que le falle a Oklahoma en el quinteto que hemos dicho. Si el quinteto es Robertson, Westbrook, Oladipo, pongamos que Steven Adams y Kanter, le faltará un tiro de 3 que Morrow puede aportar bien. Yo creo que por fuera van a blindarse, ¿eh? Va a ser un equipo un poco diferente que con el año pasado y creo que va a ser más defensivo. Porque tiene los mimbres para ser más defensivo y menos anotador, porque ha perdido a puto Durant, que mete 30 puntos por partido. Entonces, bueno, sí, este año va a estar el juego más... Westbrook va a canalizar más el juego del equipo, que eso yo creo que le va a venir muy bien a... Sobre todo a él. Eso seguro, pero 60 puntos al pobre, por muy bueno que sea, no creo que se meta. Entonces, claro, tiene que ayudar todo el equipo y sobre todo también que los puntos de banquillo ayuden, apoyen al equipo a conseguir la victoria. Vale, yo era una preguntita que os hago. Si pongamos que va a jugar entre 10 y 15 minutos, por consenso, entre todos. Si tenemos la posición de 5 cubierto con Adams y Kanter, ¿cómo distribuimos el 4 entre Ilyasova, Lovernier si lo queremos poner de 4, el propio Sabonis, Magueri si quiere jugar y Nick Collison? Collison y Magueri yo creo que lo juegan directamente. Collison yo creo que va a jugar, pero jugará los minutos de finales de cada cuarto. En plan, testimonial. Sí, poquito. Yo creo que ni eso. Estoy mirando ahora mismo el roster de Oklahoma y para darle. Y tenemos caña. A Westis también por aquí metido como 4. Sí, pero Westis yo creo que va a pasar este año en la Liga de Desarrollo, igual que la hizo el año pasado. Subiendo y bajando según las lesiones que haya en el equipo. Yo creo que el 4 titular, el 4 de Oklahoma se lo van a repartir entre Ilyasova, Sabonis y Kanter. Ilyasova yo creo que lo van a poner de 3. En momentos puntuales, Que pero si yo tengo un quinteto alto. Si quiere un quinteto alto, Ilyasova de 3, de 4 pueden poner a Sabonis y Adams de 5. Yo creo que pasáis por alto que tenemos 16 jugadores en contrato, ¿eh?
que tienen que salir gente. Y nosotros pensamos que algún trade más va a haber seguro. Seguro. ¿Cuál? Puede ser que tengamos algún 3, ¿eh? Yo tengo esa idea. Es que ya cuento... Perdona, que hablando de 3 nos hemos olvidado completamente de Abrines. Hostia. Verdad. Alex Abrines, tío. Se nos ha ido totalmente la olla con Abrines. Totalmente. Pues es que yo creo que Abrines debería tener minutos. Total. Es que ahora mismo, ¿qué 3 tiene mejor que Abrines? Los que habéis visto a Abrines jugar aquí, en los Thunder. ¿Qué 3 es mejor que Abrines? Robertson va a ser el titular. Robertson no me parece mejor que Abrines, pero sí que creo que va a ser el titular. Pero es que depende mucho, Merino. Defensivamente, ¿no? Defensivamente, es que depende, sí. Depende mucho, porque tú imagínate, ponemos la misma tesitura, por ejemplo, con Rudy Fernández. Rudy Fernández aquí, antes de irse a la NBA, era la hostia con tomate, ¿sabes? O sea, era casi de lo mejorcito que había en Europa. Sí. ¿Qué pasa? Que allí, pues, no cuadra. O sea, no cuadra allí en la NBA un jugador así, delgaducho, que le mete un poquito de cuerpo, un André Robertson de la vida, o un Iguodala, por ejemplo, y no tiene nada que hacer. Vale que le ponga toda la garra del mundo, que le ponga todo el coraje, pero si no tienes el físico y eres joven, como le está pasando a Abrines, que no tiene experiencia en NBA, no saben cómo se la gastan allí, pues es que se lo van a comer. Pero es que tiene una diferencia, en mi opinión tiene una diferencia Abrines con Rudy. Rudy, cuando llegó a la liga, era buen tirador, pero ya está. Era, como diría Torrado, un tirador medio. Abrines es un triplista. Para mí es un triplista claro. Sí, sí, sí. O sea, eso es un especialista en la NBA. ¿Qué pasa? Hay que verlo en la NBA, la distancia es distinta del triple. Y sobre todo este año, que yo creo que va a volcar Oklahoma el juego, sobre todo al tiro exterior. Con Oladipo, Robertson y Westbrook. Más que interior, creo que Abrines puede ser un buen revulsivo en esa faceta desde el banquillo. Hombre, Westbrook, el tema exterior, yo lo veo más entrando a saco y abriendo, sí, abriendo juego. Es que ese es el juego de Westbrook. Tiene que jugar más así. Más que el tema de tirar de fuera, que también si tiene esa opción de que lo dejan solo, pues mira, oye, mejor para él. Pero el tema de escolta y alero abiertos, los jugadores interiores haciendo hueco para que Westbrook entre, pues yo creo que esa es la clave del juego de Oklahoma. Hoy por hoy, ¿eh? Miguel, ¿tú a lo mejor opinas? Como hemos dicho, todavía faltan traspasos y falta todavía tiempo para ver si se ficha algún agente libre más que haya por ahí o se hace algún traspaso, pues. Pero yo, por ahora yo me había olvidado completamente de Abrines y para yo, así comparándolo desde ya, a la espera de lo que haga, de los minutos que tenga y de tal, si, viéndolo, sabiéndolo cómo juega en ACB, como jugaba en Euroliga, es un, por ejemplo, un Korver. O sea, es ese tipo de jugador. Korver, no, o te puedo decir, o McDermott me parece mejor. McDermott es mucho más que un tirador, que todavía lo tenemos un poco sin ver, pero ese es bueno de cojones. Pero teniendo más parecido a McDermott, como tú dices, en vez de ser un jugador que está clavado en lo que es el triple como Korver, yo lo veo a Brines, lo veo que tiene también el plus de que puede penetrar si hace falta. Puede entrar fuerte al rebote, a cargar un rebote ofensivo. Puede subir el balón también un poco. Es un jugador un poquito más polivalente, pero que todavía le falta ese rodaje en el baloncesto NBA. En el baloncesto FIBA, oye, uno de los mejores jugadores jóvenes que hay hoy día. Sí, sí. Yo lo tengo casi. En la NBA... Habrá que ver cómo se desenvuelve esta primera temporada. Yo minutos le doy más o menos los mismos que Sabonis, unos 15 minutos. Sí, sí, sí. Pues sí, pero ya la próxima temporada ya veremos si cómo se ha acoplado el jugador a la NBA, si es la liga indicada para él, o si a lo mejor, pues, si no le va bien la experiencia, tiene que regresar a la liga FIBA. Y lo que hay que tener en cuenta también es el tema defensivo, que casi todos los jugadores así más o menos peligrosos de la liga o son aleros o son escoltas. Son jugadores exteriores, y Abrines defendiendo, por ejemplo, a un LeBron James. No lo veo. O incluso sobre todo, a Clay Thompson. Por cuerpo, porque como. Claro, con obviamente no lo van a emparejar con LeBron James. Hombre, eso está claro. Es un caso extremo, ¿vale? Sí, pero, sí, por ejemplo, lo pueden emparejar perfectamente con Clay Thompson. Sí. Bueno, sí, con Thompson sí. En un apuro. O sea, que no le quede más opción a Donovan que poner a Abrines cubriendo a Clay Thompson. Sí. Yo creo que Clay Thompson le hace un roto a Abrines, pero vaya. Pues yo creo que por dentro le puedo defender, por ejemplo. Por dentro le puede defender perfectamente. Luego, podría ser, pero... Luego, por fuera se le puede ir, pero creo que
el sistema de ayudas de Thunder está para eso. O sea, para cubrir ese tipo de errores. O sea, a Westbrook se le va mucho, pese a ser buen defensor, sobrepasado es muchas veces. Pero viene la ayuda, que es lo que ha puesto Donovan, que no tenía Scott Brooks, y es sacar ese rendimiento a Steve Adams, a tal y a cual. Antes de ¿por qué destacaba tanto Ibaka con Scott Brooks y parecía que era el super taponado al máximo? Porque no era sistema, era puro pura lectura de Ibaka. Ahora, cuando lo han metido en un sistema, ya ha destacado menos, porque tenía que ir más a cortes, quería hacerse el tapón y a lucirse. Era por intuición. Claro, básicamente. Entonces, eso ha hecho destacar más a Adams, que es más alto. Que al final sí que hace más tapón y hace más por pura altura, no por pero ser. Más patadas y. Sí, sí. Pero yo creo que eso tiene mucha culpa a Donovan, del sistema de ayudas y tal. Y creo que el sistema, como lo ha puesto, a Briners le ayuda también. Miguel, de todas maneras, queremos saber tu opinión, que tú tienes más idea de todo este tema. Y se nos ha olvidado Briners, no puede ser. Dime bien. Dime. No, yo creo que tendrá minutos de. Sí, de 3, 2, 3. Dependiendo. Es que. Oye, ayer mismo lo dijo en el día de los medios Donovan. ¿Sí? Va a variar mucho el quinteto titular, ¿eh? No va a ser una cosa muy fija. Si quieres jugar alto, puedes jugar alto. Como habéis dicho, bueno, yo no veo mucho el Yesova de 3, muy poco. Bueno, pero puedo ponerlo, ¿vale? Un quinteto muy alto sería Westbrook, Robertson, Yesova, Kanter, Adam. Si quieres poner altura. Pero luego si quieres poner a gente baja, un quinteto Westbrook, Oladipo, Robertson, y de 4 puedes poner, por ejemplo, Robertson incluso de 4, ¿eh? Y meter a Brine de 3 y a Adam de 5. Es lo bueno que tiene para mí este. A ver, ese sería el mejor quinteto para jugar con Westbrook. O Sabonis, ese sería incluso, ¿eh? Ese sería el mejor quinteto para jugar de Westbrook, que juega el Bruce penetre, apertura de un hombre alto que le haga los bloqueos, ¿eh? Westbrook claro. También vive mucho de bloqueo alto. Y Sabonis está el tío petadito, sí, sí. ¿Eh? ¿Cuánto Aliu han hecho ya el año pasado? Hicieron Adam y Westbrook con esa jugada. Bloqueo arriba. Y se va Adams al aro y bueno, y este año vemos mucho más de eso. Y yo creo que esa es una de las amenazas de Oklahoma. Sí, sí. Claro, pero también la versatilidad de la plantilla. Puede jugar tanto, para mí, con gente alta como con gente baja. Sí, sí. Más que nada es por el tema de los bloqueos que tú dices. Un bloqueo arriba dejando a Westbrook o le haces un 2 contra 1. A pista abierta a Westbrook te mata. Te mata y le da igual que se ponga por delante. Le da igual. Sí, sí. Y es lo que yo vengo a plantear. El tema, si por ejemplo le haces un bloqueo arriba, ya sea Adams, ya sea Sabonis, ya sea Kanter, ya sea quien sea. Obviamente la inercia de los defensores es que el jugador alto vaya por Westbrook también, porque no lo va a dejar. Porque es que puede tirar de ahí, de esa media distancia, media larga distancia. ¿Qué pasa? Que las defensas todavía con ese mismatch no lo han conseguido cerrar del todo, ya tiene toda la vía libre el jugador interior. Entonces esos alley-oops que tú dices son fijos. O sea, es un sistema que tiene ahí Oklahoma, pero implantadísimo. Sí, sí. Y creo que lo vamos a ver mucho más este año con la ausencia de Durant, porque Durant también cogía mucho balón en Oklahoma y era casi todo Durant sistema, o sea que yo creo que ahora Westbrook podrá repartir un poquito más de asistencias para el resto de compañeros. Si no, este año vamos a ver triples dobles, a punta pala, vamos a ver triple doble. Sí. Aunque yo creo que este año Westbrook, a pesar de que va a ser el que dirija el equipo con su asistencia, el equipo va a jugar entero para él. Sí, no sí. Sé yo, ¿eh? Yo a Westbrook lo veo, o sea, yo ya lo postulo como candidato a MVP, ¿vale? Y hombre, yo también lo postulo como candidato a MVP, pero como Curry haga los números de la temporada regular del año pasado, poco hay que hacer contra ese extraterrestre. Es que hombre, depende. Si anota un poquito más Westbrook, si sube su punto, que el año pasado fue de 24, creo, por ahí. Claro, y Curry tuvo si una sube, media de 30. Si sube a 28 o 27 por ser el líder del equipo, más lo que hace, yo creo que el MVP es de Westbrook por números, bueno, pero el problema viene con el equipo, que el equipo ahora se marca los Warriors otro 70-10, ¿sabes? Y qué va a dárselo a otro con un 50 tal, eso no, sería romper las reglas escritas reglas no escritas de la NBA. Claro, ese depende también como quede Oklahoma. Si es que yo ya te digo, con los traspasos y todo esto veo tres opciones para Oklahoma. Una, que Westbrook se salga
en sí, plan modo más bestia todavía. Yo eso no y lo que el resto y que el resto de jugadores pues también más o menos acompañen, o sea, lo que esperamos de explosión de Canter, explosión de Adams, que Andre Robertson pues siga mejor todavía que el año pasado en cuanto al tema defensivo y que digamos por alguna manera Oladipo también consiga encontrar ese hueco en la liga como un jugador secundario en Oklahoma. Entonces Oklahoma se meta en playoffs casi de los primeros, que haga unas buenas series de playoffs y toda la historia. Esa es una de las opciones, que es la, entre comillas, menos probable, pero que oye, te puede pasar. Otra, que se estanquen, que al final no consiga nada, que Westbrook pues, se lesione o que pase cualquier cosa y se vaya todo al carajo. O que se queden igual que estaban el año pasado, que sustituyan piezas más o menos en cuanto a lo que es la importancia en el equipo. Yo espero que sea esta la primera opción. De que Westbrook se salga y que tengamos otro contender, porque es que una liga de dos a mí la claro. verdad no me atrae nada. Incluso yo ya, ahora mismo, aunque me llaméis loco, yo ya postulo la que es la candidatura de Steven Adams para el All-Star. Ojo, te has mojado en dos, Me he mojado. All-Star Steve Adams y... Que lo veo más probable que el MVP de Westbrook. Y MVP de Westbrook. Hay que ser realista. Pues pero, yo el MVP de Westbrook lo veo muy posible. Muy complicado. Yo veo el MVP muy asequible y lo de Adams una locura, pero vamos. Que... Yo lo veo al estar. Que conejo no sé qué me llamaré yo, A ver, si Steve Adams es All-Star, es porque habrá hecho 10-10, por ejemplo, y su equipo está arriba a muerte. Si su equipo está arriba del todo, sí, Westbrook dudo que no sea MVP. O sea, porque es que numéricamente no hay nadie mejor que Westbrook ahora mismo en la liga. Estamos hablando de un center en el oeste, es decir, que de normal, ahora de quitarnos los centers de la votación, va uno o dos máximo si me apuras. Pero no sé yo si Steven Adams va. Pero yo creo que si Oklahoma se convierte en un equipo referente en cuanto a que es de los primeros en la clasificación, yo creo que sí. Este año no lo será, pero apunta el nombre porque sí va a serlo, seguro. Sí, yo también lo creo. Este año no. O sea, yo reconozco que es muy difícil, pero lo va a ser. Si sigue la progresión que tiene, lo será, En el futuro yo creo que sí, pero bueno, y en el presente. Ahora seguimos con el tema, que voy a despedir a Rafa de la casa, que se tiene que marchar. Rafa, una última opinión, la última opinión que hacemos siempre en el programa. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que le va a ir a los Thunder esta temporada? ¿Qué posición crees que va a estar? Pues yo creo que van a ir de menos a más, porque se tiene que ir acoplando los nuevos fichajes, pero creo que sí, que como ha dicho antes Conejo, va a acabar en playoff el equipo de la conferencia oeste. En playoff, posición, venga, mójate del todo. Pues sexta o séptima posición. Sexta o séptima, o sea, rozando el no playoff. Vale, venga, pues te lo compro. Venga, Rafa, gracias, tío. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Rafa. Sí. Hablando de todo un poco con lo de Rafa, también decir que estuve mirando ayer que han salido ya las victorias previstas por las casas de apuestas de Estados Unidos, ¿vale? Sí. Y según la media, Oklahoma estaría en unas 45,5 victorias, sexto de la conferencia oeste. O sea, que casi lo carga el amigo Rafa. Yo sinceramente, me vi el otro día, creo que era lo de la ESPN, se fuman petas y se meten en setas. O sea, otra cosa no puede ser. O sea, es que lo de los jugadores es de coña. Y si a Thomas, el 45, vamos, no me jodas. Y tenían en el top 10 un puto mierda que dije yo, ¿en serio, tío? ¿Cómo hacen esto, tío? O sea, no lo entiendo. Pero bueno. Y con los equipos también lo han hecho, las predicciones esas que hacen ellos, tal, no sé cuánto. 66 victorias creo que le daban a los Warriors, 56 a los Caps y a los Spurs, y a los demás, la verdad, de cabeza ni me acuerdo. Pero, o sea, menos de 56 victorias para Thunder, obviamente, y eso estaríamos hablando de, a lo mejor, pues, no sé, 45. Vamos a pasar ya a hablar, si queréis, del tema la liga, lo que viene ahora. Antes de pasar al tema de la liga, hostia, tenemos que darle a Durán, Lo más polémico que ha habido este verano, que no lo hemos hablado, lo hemos intentado ignorar porque ya no está en los Thunder, entonces no tocaba con los Thunder, pero algo de pasada hay que darle. Kevin Durán, ahora renuevo, ahora no renuevo, ahora me voy, ahí te quedas, jajaja. Como si fuera un enloquendo.
No sé, Miguel, ¿qué os pareció desde Thunder pues ese movimiento por parte de KD? El hecho no es que se haya ido, porque tú puedes respetar que un jugador se vaya, porque es su decisión, ¿no? Pero sigue siendo igual. El problema es que se ha ido al equipo que no se eliminó después de un 3-1 y que el cual estuvo a punto de ganarle. Eso es lo que nos mosquea a nosotros. En un equipo con Westbrook, con Oladipo, cuando él, porque recordemos que el traspaso de Ibaka fue antes del sí, sí. O sea, con Kevin Durant este equipo era para mí el favorito número uno. Es que, claro, imagínate con Adam, con Canter, con Durant. O sea, que lo teníamos todo. Era el mejor equipo de nuestra historia. Y va y se va al rival más fuerte de la conferencia. Eso es traición pura y dura. Sobre todo después de lo que ha dicho mil y una veces de que se va a quedar. O bueno, no dijo al final tanto, pero siempre había ese rumor, ¿no? De que al menos un 1+1 iba a firmar. Por lo menos se queda un año más y con Westbrook y a ver qué tal sean las cosas. Y que se vaya un equipo que nos han eliminado en final de conferencia, eso es lo que más escuece. Además que hay que decir que él no lo hizo mal, pero tampoco fue tan determinante en esa eliminatoria. No. No fue tampoco el KD este que te sale y te mete 50 puntos... No lo fue, o sea, fue sin más, hizo su papel y sin más. Es más, recuerdo incluso malos porcentajes en alguno de esos partidos. Sí. Y no suele tener que vindurar malos porcentajes, o sea que... De hecho se le achacó mucho cuando hubo el incidente de Green y Adam, la famosa patada, que siguiese hablando con ellos, que no, como que... Sí le importaba, pero o sea, está muy cabreado. En Rajoma está muy cabreado con Ring y él no tampoco mostraba ningún tipo de enfado ni nada. Y claro, luego se enteran que hablaban con él y demás y vamos, había cierto mosqueo, ¿eh? En el ambiente había tensión. Bueno, sobre todo seguro que por Westbrook tendría ahí la tensión. Rápidamente, Conejo, bueno, Torrado primero, ¿qué opinas de la marcha de Durán? Antes de dejar cerrado eso. A ver, yo creo que estaba un poco cantado incluso. Yo creo que en ronda de tiro, hará un año y pico, ya estuvimos hablando de dónde se iría. Ninguno daba apostar porque se quedara en Oklahoma. Que se fuera a Warriors, yo creo que era lo último que esperábamos todos. Pero bueno, en cuanto a lo que dice nuestro compañero Miguel Ángel, yo creo que no es así. Es decir, yo, se ha ido el equipo que terminaron. Yo pensaba que se iba a Boston, ¿eh? Yo aposté que se iba a Boston, ¿eh? Pero qué, dime tú, ¿qué equipo de la NBA... no ha perdido contra Warriors este año? Aunque sea una eliminatoria o sea un partido normal. ¿Qué equipo de la NBA no ha perdido contra Warriors este año? Es decir, ¿o qué equipo de la NBA no ha tenido movida contra Warriors en los últimos 2-3 años? Pero ninguno ha perdido un 3-1 en una final de conferencia. Los Cavs no han tenido movidas, a pesar de haber perdido unas finales y haber ganado una. O sea, yo no recuerdo ningún conflicto aireado de los Cavs contra los Warriors. Yo pienso que no. Que bueno, espera, sí, forma, perdón. LeBron con Curry, sí. LeBron con Curry, sí. Han tenido ahí sí, pero luego, después de todo eso, se vieron las imágenes de LeBron y Curry sí, hablando, bueno, de Draymond Green, que también fue muy cañero abrazándose con LeBron, y yo sí creo que ahí hubo un compañerismo mucho mayor que el que pudo haber en la otra eliminatoria. Sinceramente, pienso que Durant ha preferido lo mejor para su carrera, en su opinión. Yo no voy a opinar si es lo mejor o no es lo mejor, pero bueno, en su opinión es pues lo sí, mejor mójate para su carrera. ¿Crees que es lo mejor...? Según tu opinión, ¿crees que es lo mejor para su carrera irse a un equipo en el cual no es el líder? No, pero quizás yo soy de los que piensan que un jugador quiere un anillo a toda costa. Cualquier jugador bueno de la NBA. Entonces, igual que Carmelo, puede ser que haya perdido su oportunidad con el contratazo de los Knicks. Igual a Oklahoma le atraía más otro proyecto, le atraía más no volver a ser MVP, pero poder estar en un equipo aspirante a todo. Igual a Durant le hubiera gustado no haber sido MVP nunca en su vida y haber conseguido la temporada del 73-9. Puede ser. Entonces, puede ser que lo hubiera. Entonces, yo creo que Durant lo que busca es eso, busca un meterse en el mejor equipo de la NBA ahora mismo, que luego se tendrá que demostrar, pero por nombres y por plantilla, el mejor equipo de la NBA, e intentar hacer un equipo legendario ahí o lo que se pueda, pero buscar una cosa diferente a lo que buscaría en Oklahoma. En Oklahoma no pasaría de
el equipo aspirante a playoff, igual que los Clippers, igual que Houston, igual que no sé quién, igual que no sé cuántos, de los equipos que nunca en la vida te van a asegurar que vas a ganar un anillo. Pero yo, yo el año pasado... Nadie te dice, te pone un anillo encima de la mesa, pero estás en el mayor contender ahora mismo de toda la NBA. Yo el año pasado... Ahora mismo estás como lo que es Cleveland en el este, el Warriors en el oeste. Yo el año pasado, tengo que decir, para ponerme mi medallita, que aposté por Westbrook MVP en las predicciones que hacemos antes de temporada. Y aposté que la sorpresa de la temporada iba a ser los Thunder. Y creo que los Thunder fueron la sorpresa de la temporada. Primero eliminaron a las Spurs, que parecía que nadie le iba a eliminar. Y le metieron un buen meneo. Y no eliminaron a los... A los Warriors una vez más, y yo lo achaco a su estrella, porque siempre se está en las finales, la prensa, la buena prensa que tiene, o que tenía más bien ya, que Kevin Durant, le achacó todo a James Harden como si a él fuera el culpable de la derrota en las finales contra LeBron y contra Miami. O sea, no perdona, el culpable es la estrella del equipo que no acaba de pegar ese golpe final, como por ejemplo le pasa a Carmelo, como le pasó a Iverson y como le ha pasado a muchos jugadores que pueden ser la polla, pero no tienen el golpe final que algunos le decían, incluso que a LeBron no lo tenía. O sea, y eso es una realidad, y esa realidad hace que el año pasado los Thunder no llegaran a las finales de la NBA, pero sin embargo, para mí en playoff del oeste fueron los mejores que los Warriors, bastante mejores, y no pasaron por ese click, ese pum final que tiene que darle la estrella, y en este caso no lo dio, y Curry, lesionado, se sacó la polla al final. Entonces, esa fue la diferencia. La diferencia del MVP del equipo. Entonces, ¿no se le dan los Thunder, no le darían un anillo? Eso es muy relativo. Yo al principio de temporada fui el único, eso sí es verdad, que pude darle un gramito de confianza. Pero yo creo que luego a todos nos la dieron, ya en los playoffs. Y creo que nadie, si hubiera ganado los Thunder el anillo el año pasado, creo que ya dentro de playoff no nos hubiera sorprendido, o alguien se hubiera sorprendido si hubieran ganado los Thunder a los Caps en las finales. ¿Otro lado? A ver, es que a mí tú sí que es verdad que tuviste un gran acierto con Oklahoma, porque tú apostaste con ellos desde el principio, eso te lo reconozco, pero yo sinceramente no he visto un equipo de Oklahoma que sea una gran cosa. El equipo de Oklahoma fue ese equipo de Oklahoma porque Westbrook hizo lo que quiso del primer día al último. Ya está. Ibaka no hizo una gran temporada. Durant no hizo una gran temporada. Nadie hizo una gran temporada excepto Westbrook, que fue el que tiró de todo. Durant entonces, hizo 27 puntos y pico por partido. Sí, pero Durant, ¿cuántas temporadas en su vida ha hecho 27 puntos y pico? Casi todas. Casi todas, claro. Eso, el Durant ha tenido años muy buenos como pero es el que del MVP. La del MVP, pero la del Durant MVP no ha hecho un gran año. La del MVP no fueron mucho mejores que las estadísticas de este año, ¿eh? La diferencia ha sido también la diferencia de victorias con Warriors y los 30 y pico puntos de Curry. Pero en estadísticas, ahora mismo, si, y de cabeza estoy hablando, miramos las estadísticas de Durant este año y las del MVP, y diferentes, no te creas que son muy allá, ¿eh? Ya te las puedo decir ahora mismo, que las tengo delante. ¿Me recuerda qué año fue el MVP? Miguel. Fue el hace 3, ¿no? 2012, ¿puede ser? No, no, más adelante, creo yo. Yo creo que fue hace 4, ¿eh? Ya, 2012, 4. Bueno, miramos si queréis las temporadas de 2012-2013, 28,1 puntos. 2013-14, 32 puntos. La de 13-14 fue la del MVP, creo yo. 32 puntos metió. 32 puntos por partido, 5 asistencias y 7 rebotes. 2012. Estado en 28 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. 2014 fue el MVP. Punto. O sea, 2013-2014. O sea, reboteaba más este año. Asistía igual, ¿no? Prácticamente. Asistía más o menos igual. Y 4 puntos menos. 4 puntos menos este año. O sea, son estadísticas muy parecidas. O sea, 4 puntos. Para entender eso hay que mirar la estadística de Westbrook. Porque, claro, si uno sube, el otro baja. Es así. Claro, pero de Westbrook ya es otro mundo. Es decir, pero me refiero, Durant, lo que estamos hablando de que Durant, como esta temporada, ha hecho 4 o 5 en la NBA sin despeinarse. No ha destacado. Westbrook sí. Westbrook ha ido por todas y lo ha llevado todo al extremo. Estamos hablando de que Durant no ha destacado, de que no ha habido ningún sexto hombre que destacara. Vale, Kanter ha jugado bien, sí. Kanter ha jugado muy bien para lo que se esperaba de él.
Pero, ¿y qué? Es decir, ¿y qué es que te meto un tío 13 puntos por partido? ¿Te vas a resolver algo en la vida? Y yo sé lo que creo que le ha faltado a Thunder, que ha dado una sorpresa, ha jugado mejor de lo que se esperaba, pero no ha tenido la chispita esa que diga sobresalgo por esto, porque solamente ha tenido un jugador que sobresalía, que era Westbrook, y con un jugador no llegas a una final de la NBA, y eso que estuvieron a punto de hacerlo simplemente por Westbrook, pero no llegas. Y también, y también era la primera temporada de Billy Donovan, que también se ha notado su mano más al final que al principio. Es algo obvio, como por ejemplo en Caps, que en mitad de temporada han cambiado de entrenador. Tyronn Lue era un muñeco, era un muñeco, era un muñeco, eso decía Ochoa, y en las finales y en los playoffs ha dicho Ochoa, Ochoa mismo, que no cambia de opinión ni pegándole con un martillo en la cabeza, ha cogido y ha dicho, pues sí, pues Tyronn Lue tomó buenas decisiones, tomó decisiones de entrenador y de buen entrenador, y eso lo dijo... Pero Scott Brooks no se considera más entrenador. Scott Brooks era el amiguete, el tío que estaba ahí por estar. Es decir, era difícil hacerlo peor. Y sí que es verdad que Billy Donovan lo ha hecho muy bien. Las cosas como son. No se tiene que comparar con Scott Brooks porque me pones a mí de entrenador y bien malo que soy, pero seguro que hago más que Scott Brooks. Coño, que Scott Brooks es mejor que el de los Whitman, coño. Que hacedme caso que este año vais a ver a los Wizards mejor. Que con el puto Whitman, que eso era horrible. Ese entrenador es peor todavía, tío. ¿Pero qué pizarra tenía Brooks? No tenía ninguna. Pues ¿Cuánto playoff perdió? Porque la táctica era pasársela a Durant y a Westbrook y ya. Esa era la táctica. O sea, los dos últimos minutos de los partidos de playoff de los últimos años han sido pasársela a Durant y que haga lo que quiera. A ver, con los Thunder, pues al final, lo importante no le ha ido bien, eso es así. Pero te digo yo a ti, que prefieres que se lo dé el balón a Durant a que haga una jugada como Whitman, que se lo dé el balón a Gortat en vez de a Wall y que se pierda el partido. O sea, es que hazme caso. O sea, prefiero que el entrenador no tome decisiones absurdas a que tome decisiones de mierda. Lo que me refiero a la diferencia, decir que Westbrook fue el que marcó la diferencia, que casi lleva a final, pero para mí muy importante fue Donovan. Porque el que pone a dos hombres altos contra San Antonio fue Donovan. Y el que puso un quinteto bajo contra los Warriors fue Donovan. Sí, sí, sí. El quinteto con Robertson, con Durant y Adam, el que se comió al que tenía de Green de 5 y al que tenía a Thompson y a Curry y a Iguodala, el que se lo comió, se lo comió. Sí, no, y eso fue... Y ellos marcaron el camino para que los Caps supieran que tenían que jugarle con la misma moneda y Mozgov no leer un minuto y no sé qué, no sé cuánto, no leer un minuto y Thompson el más alto y no es tan alto. Y es lo que marcó un poco el camino que luego pues supieron aprovechar los otros. O sea, eso es una realidad como un castillo. Billy Donovan es un entrenador como una casa de grande, bastante bueno. Y a ver lo que hace. Señores, vamos con la última que nos queda, que es saber esta temporada qué hacen estos Thunder. Empiezo con el señor Miguel, a ver hasta dónde llevas tú a los tuyos este año, tanto en temporada regular como luego si puede ser en playoff, ¿vale? Y después ya acabamos cerrando con el futuro, más adelante, ¿vale? Venga, dime. No sé, yo soy optimista. Bueno, a mí lo de que no esté en playoff me parece... aberrante la idea y no le doy menos de un quinto, yo lo veo quinto. Hay que reconocer que bueno, Warrior y Spurs están por encima, obviamente. Clippers sí, a ver qué tal Griffin. Clipper ha pedido perdón. Griffin parece que este año va a estar con la cabeza sentada. Bueno. Los Clippers, si no tienen lesiones un año, quizás puedan hacer algo. Yo creo que está así de bueno porque si quieres se puede salir del contrato y tiene que ver mucho dinero por delante. Y bueno, hombre, sigue un equipazo. Y bueno, yo quinto, sexto, lo coloco. Torrado. Yo quiero hacer una pregunta antes de decir. ¿Quién, si lo ponéis quinto, sexto, quién pensáis que puede estar por encima? Porque estamos hablando todos de... Vale, vamos a poner primero, segundo, tercero, aunque no sea en ese orden. Spurs, Warriors y Clippers. ¿Sí? Dime, cuarto y quinto, si creéis que puede ser sexto, séptimo. O cuarto, quinto y sexto. Cuarto, te digo que... Bueno, no te digo. Tercero lo puso Ochoa a Portland. Fíjate. Yo creo que los Jacks van a ser los que van a estar por ahí delante. Pues,
Sí, tanto. Porque defensivamente, tío, son los mejores de la liga. Los mejores, con diferencia. Y este año son un año más viejos y es un equipo muy, muy, muy... Es ultra joven el equipo. Favors el año pasado ya dio el saltito para ser All-Star. No fue All-Star, pero es All-Star por números. Romney Hood fue muy buen jugador. Hizo muy bien lo que tenía que hacer. El rookie también hizo una gran labor. En general, todos saben lo que tienen que hacer. Y el entrenador es muy bueno también, el Slot. O sea, Terry Slot. Y yo te digo que creo que los Jazz este año van a llegar al cuarto lugar. O por ahí. Van a estar. Entonces, yo pondría Clippers, Clipper, Jazz y luego los Thunder. Y los Jazz y los Thunder peleando, ¿eh? O sea, no te sabría decir va a ser quinto o cuarto, porque esto ya sabemos luego cómo baila. Pero por ahí lo pondría yo. Todo rato, respondo a la pregunta. Sí, y nuestro compañero que ha dicho que quedarían sextos, por ejemplo, aparte de Utah, ¿quién más metería? Porque es que yo tengo esa gran duda, claro. A ver, este equipo de Oklahoma no está para ser primero ni para ser tercero. Está para estar por arriba en playoff, pero no lo veo más de un sexto o séptimo lugar. Pero luego piensas en lo que hay al lado y yo no veo ni que Portland, ni que Utah, ni que Minnesota, Houston, Dallas, no los veo mejores equipos que Oklahoma. Entonces yo creo que lo pondría como cuarto, quinto. Vamos a ponerle cuarto para mojarme un poco. Pero por demérito de los demás, no por mérito propio. Sí, yo estoy... Yo pienso igual que tú, Álvaro, porque es que viendo la conferencia oeste, o sea, tenemos claro a los Warriors primero. Creo que todos coincidimos. Vale. Sí. Después, los tres primeros, yo creo que menos Ochoa, todos los vemos igual. Espérate. Yo veo los Warriors, segurísimo. Sí. Veo también... Es que ya ves el resto de cosas, ves San Antonio. Sí. San Antonio, pues puede estar por ahí arriba. Segundo, claro, tío. Segundo, claro. Tengo un poquito de duda. Un poquito de duda. Yo no, ¿eh? yo en los Spurs ya no dudo nunca. Como hasta... segundos, tengo un poco de duda. Kawhi, no pongo la mano en el juego porque los Spurs no sean segundos, ¿eh? Después, tercero. Yo veo a Portland antes que los Clippers. Pero Portland, ¿qué tiene, tío? O sea, Portland el año pasado hizo una pedazo de postemporada impresionante. Sí, pero... Se cargó a los Clippers. No porque se cargan a los Clippers, ya lo veo antes que los Clippers. O sea, los Clippers jugaron no con un titular. O sea, con una estrella. Sí, sí, con Jordan que estuvo ahí. Y ya está. Y poco más. Jordan, a ver, quien me ponga a mí Jordan de estrella, le tiro por la ventana. Es decir, no, este año sí jugaba, es buen jugador porque juega con Chris Paul y Blake Griffin al lado. Ya está. De Andre Jordan en... Yo qué sé, en cualquier equipo de los 15 primeros de la NBA se comería un rosco. Y eso lo tengo clarísimo. Bueno, no sé yo, porque con el oro olímpico colgado en el cuello, este año yo creo que puede ser un jugador bastante motivado, por lo menos. Que sea clave, eso ya es otra cosa. De todas maneras, aparte de lo que sea o no sea de Andre Jordan, es un jugador que defiende, rebotea, intimida y mete 10 puntos por partido. Cumple su función. Pero es que los dos titulares, tío, Blake Griffin no jugó. Y Chris Paul... Sí, Paul lesionado. Jugó dos partidos, creo. Sí, pero el tema es que Portland es un equipo que ya está, más o menos, ya confeccionando con Lillard, con McCollum renovado, con... Meyers Leonard, que está también, que este año puede tener esa progresión que se le espera. El titular va a ser Ezeli. Aminu. Festus Ezeli va a ser el titular. O sea, que con esa plantilla que tiene, yo creo que va a poder luchar por un tercer puesto, por lo menos, Portland. Ya después, el cuarto, veo ahí a... No sé, es que estoy también con Houston y Dallas, que no sé lo que me puedo esperar de ellos dos. Es que Houston y Dallas son bastante incógnitas, por ejemplo. No sabes. Es que pueden estar ahí. Porque Houston lo hemos visto dos versiones. La versión hardcore, que es la de hace dos de Harden y el equipo en general, y la del año pasado, que era Harden, y un Harden bastante peor, ¿sabes? Sí. Entonces, empezó mal y siguió un poquito mal, así que... Números yo ahí, Houston y Dallas y Oklahoma metido en ese saco de esos tres. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Estén metiendo a Houston y Dallas por nombre o por equipo? Porque Dallas todavía lo puedo entender. Pues Dallas, Houston, ¿qué tienes? Si acaba de traspasar hasta Beasley, es decir, se ha quedado Harden en medio del campo solo. A Beverly también.
Bueno, que si que no. Que Beverly es un base de un equipo de playoff ya. Beverly me parece un gran defensor, pero me parece lo que era George Hill con Indiana o lo que han sido otro tipo de bases en equipos de playoff, que es muy bien para la defensa, pero luego que les ha lastrado muchísimo al ataque. Y pienso que uno de los cánceres más grandes de Houston el año pasado fue Beverly. Y también tienen al chaval, que la verdad que se merece su reconocimiento también. El pivot, que no me sale el nombre. El pivot, Capela. Capela, que me salía Cantoné. Me salía Cantoné, no sé por qué. Capela. Nivel para playoff del oeste no veo yo a bueno, y para mí menos con DeAntoni, que es. No. Había, a ver, pero, no. Pero Dallas sí, tío. Pues Dallas tiene. Mira el quinteto de Dallas, tío. Mira el quinteto de Dallas. Deron Williams. El Deron Williams del año pasado, que fue un Deron Williams bastante bueno, ¿eh? Poco se habla de lo que hizo Deron Williams el año pasado. Dirk Nowitzki, que sigue igual de joven. Da igual, 20 puntos por partido, 8 rebotes. Así, tal cual. Matthews. Willie Matthews, que es una metralleta de tiro de 3. Un jugador que prácticamente cualquier equipo de la liga, por ejemplo, incluso los Thunder, podrían quererlo para ponerlo de 3 lanzando triples. O sea, por ejemplo, Willie Matthews. Bansi Bogut también. Bogut, que va a dar esa intimidación por dentro que la daba Pachulia, pero en teoría Bogut es mejor. Lo que pasa es que el año pasado Pachulia fue el puto amo. Y luego se han traído una estrella porque querían una estrella joven y alguien que pueden confiar. Y yo creo que es un jugador que a Harden tampoco se esperaba que fuera el Harden que estamos viendo. ¿Quién esperaba que Harden hiciera casi 30 puntos por partido cada temporada? Aquí ninguno. Pero nadie, se le veía algo, ¿no? Pero Harrison Barnes lleva años viéndosele cosas y no ha podido nunca llegar a explotarlas en los Warriors. Es normal que no las explotara con lo que tenía delante. Es normal. O sea, como mucho tenía 10 tiros por partido. Algún día tiraba más, pero los tiros que tenía eran 10 tiros por partido. Un jugador atlético, con posibilidad de defender, con tiro de 3, algo inestable, pero puede anotar de 3 perfectamente. Es un jugadorazo. Y este año va a tener la batuta de líder. Jugador joven, creció con ganas de ser líder. Ya habéis visto lo que ha hecho Lillard este año. ¿Por qué no lo va a hacer Harrison Barnes? Esa es mi teoría, por ejemplo, con Dallas. A mí Dallas me gusta. Lo que pasa es que no me mojo en ponerlo más arriba. Lo meto en playoff y ya está. No, yo lo veo cuarto, la verdad. Veo cuarto con Oklahoma y Houston por ahí. Que también depende, porque el año pasado, sí, los Jazz yo no confío este año en Utah, la verdad, no. ¿Por qué? No han cambiado nada. No los veo. No, olvidáis de Memphis, ¿eh? ¿Y Memphis? Memphis no. No lo veo. A mí es que no. La conferencia, no me gusta Memphis. El año pasado se metió porque tiene jugadores veteranos que saben jugar al baloncesto y por empuje, porque es un equipo con garra. Pero intentando hacer un experimento Bad Boys que yo todavía no he entendido, en sentido de somos un equipo que no sabe tirar, vamos a coger más jugadores que defiendan y no sepan tirar. Y parece que fue eso. Y este año no veo que haya ganado nada. Al revés, pienso que el equipo tiene un año más y que ha perdido algún que otro jugador importante. Entonces, lo único, Parsons. Si se mete en playoff es por eso, es por garra. Lo único ha sido Parsons, que ha llegado de Dallas precisamente, pero poco más. Sí, pero Parsons desde que salió de Houston no me ha parecido un jugador. No, que no. Pienso que en Houston fue el único momento en el que destacó así un poco. Sí, sí, por eso se ganó el contrato que se ganó, básicamente. En Dallas ha estado haciendo 15 puntos por partido. O sea, Harrison Barnes ha hecho 15 puntos casi, o por ahí, en un equipo que tenía un tío metiendo 30, otro tío metiendo casi 20, no, 20, otro tío tal, o sea, hay un cambio que te cagas para Dallas. O sea, a tomar por culo, han tardado en quitárselo 3 segundos, a Parsons. Sí, sí, no, yo a Memphis tampoco lo veo. Nada, no lo veo, no me gusta y no lo quiero ver. O sea, no quiero verlo. Pero ojalá no se meta en playoff. Lo siento por Mar, pero es que es quitarnos ganas de ver un partido. No sé lo que opinaréis. Mira, te voy a decir, el único jugador que a mí me gusta de todo Memphis y que creo que haría muy bien en salir y jugar en otro equipo es Tony Router. Que me parece que con la lesión se le infravaloró mucho, pero me parece que es un chico que puede hacer muchas cosas. Él, Router, no. Bien, obviamente, Mark, porque nos gusta, porque es un gran 5. Y un poco por, no sé, por encanto, Vince Carter, que tiene ya 50.000 años y me gustaría verlo en un equipo un poquito mejor, es lo único que salvaría yo de Memphis. Mike Conley, le han firmado un contrato de superestrellón
cuando ha demostrado que es un buen jugador y punto. Es un All-Star. Randolph raspao. Tiene también un año más y un poco menos que hacer. ¿Y Tony Allen? No veo nada más aprovechable. Tony Allen tampoco veo que pueda hacer ya nada. Y los demás, si miras el roster de Memphis, te encuentras con un Troy Daniels, DeJonta Davis, James Ennis, Jarrell Martin. Dices, ¿estos jugadores de verdad van a jugar en la NBA en un equipo que aspira a playoff? Bueno, señores, que teniendo en cuenta eso que hemos dicho, para no irnos más por la rama, que no estamos yendo a hablar de otros equipos, posiciones directamente. A ver, hemos dicho, yo le he puesto quintos, creo que he dicho, ¿no? Quintos, sí, detrás de los cuartos, Jazz. ¿Tú qué lo has puesto, Conejo? ¿Tú lo habías cuarto o quinto? Cuarto o quinto. ¿Cuarto o quinto? Bueno. No, ¿cuarto o quinto? Hay que mojarse, con hay dos que mojarse. Cojones. Quinto, venga, quinto, cuarto, cuarto. Cuarto, cuarto. Cuarto, yo quinto. Álvaro, ¿tú cuál? Cuarto. Cuarto, o sea, dos cuartos y un quinto de jamón con queso. Y Miguel, ¿tú qué le habías dicho? Quinto, sexto, habías dicho, ¿no? Quinto. Quinto, o sea, dos quintos y dos cuartos. Y me ponme también una libra de jamón york. Me gustan los quintos, ¿eh? No preferís los tercios. Yo creo que Miguel estaba tirando más para el sexto, pero lo hemos convencido nosotros, ¿eh? Fíjate. Sí, no. Lo hemos convencido. Intento ser precavido, que luego si no me van a pegar palo por todo. Es verdad que, tío, todos los que vienen de cuenta de su equipo son luego súper precavidos con esto. Menos el año pasado que hicimos la de Laker y todos los de Laker metían a su equipo en playoff sí o sí. Y el año y los de Nueva York que también decían que playoff sí o sí. Era increíble. Lo de Laker que fue un despiporre aquí. Menos mal que yo no estaba, si no me liaba a cortar cabezas a lo ninja. Pero escúchame. Lo de Laker fue una cosa que todavía no me explico. Pero que los de Nueva York. Lo escuchaba en mi casa y digo, tío, ¿dónde nos vamos a ir? Pero que los de Nueva York igual, ¿eh? Todo al playoff, sí o sí, playoff, sí, seguro, fijo, 100%. Pero este año también, ¿eh? Este año nuestro podcast especial de los Knicks, también la gente ha puesto a los Knicks en playoff. Yo. Y arriba, ¿eh? Y bien arriba, ¿eh? Joder, tío. O sea, y bien arriba, sé. Yo o sea, creo que los metí octavos y eso, ¿eh? Si los metí, no vale, me acuerdo. Que es la conferencia este, ¿vale? Pero. No, la conferencia este que esté. Ahora es la fuerte. Ahora es la fuerte, totalmente. Claro. O sea, vale que los equipos, los mejores están ahí, los dos mejores, quizás. Pero el este es más fuerte en general. Olvidémonos ya de lo de siempre, de la conferencia oeste, la fuerte y la vistosa, y la este, la débil y la ruda. Sí, sí. No. Y olvidemos, ya no están los Lakers. Equipazos en el este y va a estar súper igualado y súper bonito. Igual que hoy puedes meter a un equipo segundo, igual que pasó el año pasado. El que meta segundo, bien claro que los partidos después pasan octavo. Sí, sí, no. Solo hay que ver lo que pasó, por ejemplo, con los Bucks y con los Wizards el año pasado. Eran candidatos a ser de los ocho primeros, sí o sí, en casi todos y fuera los dos. Pero bueno, hay cosas que pasan. Nos queda solo una cosa rapidísima para ir cerrando, aparte de la leyenda, que es qué va a pasar con los Thunder después de la temporada que viene. Ha renovado Westbrook, no me acuerdo cuántos años, Miguel, pero no, parece que ya va a ser para Westbrook el equipo. Tres años. Dos más uno. Bueno, ¿y qué esperas tú de los Thunder ya a posteriori de esta temporada? Imaginémonos que le ha ido medianamente bien, se ha metido en playoff y no han conseguido nada, pero se ha metido en playoff. A partir de ahí, ¿qué va a pasar con los Thunder? ¿El futuro? Futuro, yo creo que van a ir a por Griffin. Van a ir a saco. ¿Mm? Yo creo que el futuro no se puede ver si no primero hacer, porque un trade, ya te digo, tiene que hacer seguro Presti este año. Y es que conociéndole, no sabe por dónde te puede saltar. Y Canter tiene toda papeleta para irse. Porque Adams acaba contrato, Oladipo acaba contrato, Robertson acaba contrato. Todos son restringidos, pero aún así no todo le puede pagar tener cuatro máximos contratos en el equipo, imposible. Y yo creo que el futuro de Oklahoma va a ser Westbrook, Oladipo y Adams, seguro. Luego luego a Canter lo traspasan, seguramente, da igual lo que pase. Y intentarán eso, traer gente joven que completen a esa track que serán el futuro de Oklahoma. Torrado. Torrado no me quiere decir. No, yo sinceramente veo a los aficionados de Thunder, no por lo que estoy escuchando ahora, sino por lo que estoy viendo alrededor del verano. Han desaparecido los aficionados. Han desaparecido los aficionados de los Thunder. Pues yo sinceramente, los pocos que he visto que todos odian a
tienen una cosa en común, por lo menos, es que todos dan una esperanza a Oladipo que no la veo razonable. Es decir, Oladipo es un buen jugador, es un buen escolta, pero Oladipo es un jugador justito. Es decir, defensa muy bueno, garra muy bueno, potencia muy bueno, velocidad muy bueno, pero a la hora de atacar es un jugador que necesita un oasis para meter lo que metía en Orlando. En Orlando metía 16 puntos porque nadie más metía puntos. Pero recordemos que es un jugador que no se tira más de 5 o 6 triples por partido, que está en torno al 30%, que de 2 tampoco es un gran tirador. Incluso hablando de tiros de 5 o 6 metros, está a un nivel Ibaka, un nivel Canter. Tampoco es un gran, no es un gran anotador en entradas, en penetraciones. Y pienso que puede aportar mucho a Oklahoma, por supuesto. Pero acabo de oír a Miguel Ángel hablar ya de un contrato máximo. No pienso que Oladipo pueda aspirar a eso. Oladipo puede aspirar a ser parte de pieza importante del futuro de Thunder, pero por otras cosas diferentes a lo que necesita Thunder ahora mismo. Thunder ahora mismo necesita cubrir el vacío de un tío que te mete 30 puntos por partido. Y Oladipo no te va a cubrir ese vacío. Y Westbrook no va a pasar de meter 25 a meter 55 puntos por partido, aunque es capaz. Pero no creo que pase. Entonces, algo más hace falta. Y el futuro, yo veo que Westbrook ha firmado un 2+1 porque no se atreve. Porque si este equipo pasa a reconstrucción, quizás él se baje del barco. Y pienso que Westbrook está muy ahora con Oklahoma, porque sí, ahora es el hombre querido, el que se ha quedado. El no, yo creo que solo firmando... Pero solo, se ha cagado de miedo. Yo no creo que se haya cagado de miedo. Yo creo que los mismos Thunder... han buscado la mejor salida para los dos, para el jugador y para ellos. Ellos firman ese tipo de contrato ahora y si ven que no tira, porque puede ser que no tire el equipo o no tengan posibilidades de hacerlo tirar, por si no viene Griffin, si no viene lo que sea, circunstancias que pase, ¿vale? Tienen un jugador que para hacer un cambio con un año de contrato es la puta polla, ¿sabes? Porque ¿cuántos equipos, sea el que sea de la NBA, no se tragaría un año de contrato de Westbrook? Y luego, pues es que si se va, pero lo he tenido un año. O sea, ¿cuántos equipos no lo harían? 30 lo harían. Lo han hecho con Rondo, por ejemplo, este año Sacramento. Por ejemplo. Es la puta hostia. O sea, entonces, eso a Westbrook le vendría de puta madre, porque se podría ir a un contender seguramente un año. Y luego al siguiente año, elegir dónde irse. Entonces, yo creo que ganarían los dos, porque seguramente gane muchos activos para reconstrucción Thunder en su momento. Y encima quede bien con Westbrook, quede bien con su afición, no como ha pasado con otro. Muchas veces, perdona un segundito, muchas veces tendemos a pensar que la NBA son 30 equipos iguales y no. Oklahoma tiene que tener claro lo que es. Oklahoma es una ciudad sin atractivo, es un equipo con muy, muy, muy poco y de los que menos mercado tiene de NBA en su propia ciudad. Estamos hablando de un equipo que ha llegado casi lo más alto de su conferencia, es decir, casi lo más alto del baloncesto mundial, que es finales de conferencia de la NBA, y tiene un mercado muy pequeño, muy reducido. Entonces, lo que es una reconstrucción para Oklahoma es lo mismo que significa una reconstrucción para Minnesota. No estamos hablando ni de un Orlando, que es una ciudad con atractivo, por ejemplo, ni de un Chicago, ni de un Lakers, que es un equipo donde te van a ir a agentes libres, es lo más alto o no. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un equipo al que necesita no tocar fondo, porque como toque fondo, van a necesitar muchísimos años para salir a flote. Claro, pero es lo que le interesa también, ¿eh? O sea, si te vas a flote, te vas abajo. Pero de todas maneras, yo creo que tienen camino recorrido. No han tirado el equipo directamente. Creo que tener, por ejemplo, a Oladipo, es un jugador que le renovarías y ya tienes a un jugador mínimo de titular que te va a dar resultado. Y luego rellenarlo. Y tienen ya activos para ir rellenando. Es más, lo que estaba hablando antes Miguel. Tienen mucho jugador y tienen que quitarse jugadores. Entonces, bajo esa base, deben de seguir actuando. Y luego, ahora todavía tienen a Westbrook, que es un activo para atraer otros activos dentro del año que viene, por ejemplo Griffin u otro, al que venga, y a partir de ahí intentar traer, porque aunque seas un mercado grande, esto sí te lo digo torrado, Boston se ha comido una puta mierda durante 2 años seguidos en el mercado. Se lo ha comido los 2 años, intentando ya por Cousin, intentando ya por a Durant, intentando hasta Westbrook, creo que se le ha tirado, a todo el mundo.
Y solo ha podido traerse a Horford, que para mí es una semiestrella. ¿Sabes? Sí, pero ahora hablamos. ¿Y qué se ha comido Minnesota en los últimos 10 años? Desde que se fue Kevin Garnett, que es el último jugador franquicia de verdad que ha tenido. Porque Kevin Love fue un jugadorazo en Minnesota, las cosas como son. Pero Kevin Love nunca llevó a su equipo a playoff. Ya, ya. Se ha comido Minnesota en los últimos 10 años, que es un mercado igual o muy similar a lo que es Oklahoma. Pero eso sí, ¿tú no lo consideras más culpa de los jugadores en sí? Porque ahora mismo tú miras el equipo de los Wolves y a mí me encanta. O sea, ¿cómo me puede encantar ese equipo? Y dudamos aquí si va a entrar en playoff. No sabemos si va a entrar. Debería este año ya entrar. Pero ¿es cierto o no es cierto? O sea, tú lo ves y dices, Lavín, Rubio, Wiggins, el puto amo de Towns. Madre mía, estos se tienen que meter. Si Pekovic, que yo creo que este año ya está bien. No, presionado, ¿eh? ¿Otra vez? Toda temporada. Joder, bueno. Pekovic, que... Pekovic me parece que deberían quitárselo encima ya. No, que acabe ya y hacer una amnistía, lo que sea posible, porque no sé la situación ahora mismo económica de Timberwolves en ese sentido. Pero sí que es verdad que ayer leí que ya está lesionado para toda la temporada y deberían quitárselo ya simplemente para hacer un hueco salarial. Para 12 el momento mil, en el son que 12 millones. Hacer, tío, las renovaciones grandes, grandes. Que son 12 que millones. Que Wiggins, Lavin y todos estos, Wiggins ya está, creo que a 1 o 2 años de tener que firmar el máximo, que es lo que tendrá que firmar, sí o sí. Bueno, eso también es una cosa que, como a Irving se le firmó en su momento, el máximo por no hacer nada. Pero bueno. Por lo que pueda hacer. Es un poco jugártela, porque Wiggins de momento es de los que dices tú, Torrado, no se ha metido tal, pero es que han hecho el trabajo los directivos para llegarlo a un buen puerto. A diferencia de, por ejemplo, los Sixers, que llevan dando vueltas 40 veces, por mucho que digan y por muchos activos que tengan. Pero estos tíos sí tienen un equipo hecho para jugar a baloncesto. Y no juegan los tíos, o el entrenador no ha sabido hacerlo. Eso también es posible. Pero por X o por A, yo creo que los Wolves llevan años teniendo que haber hecho mucho más de lo que han hecho. Yo con respecto... Sí, a ver, si tú me dices que han pasado de no sé cuántos, de entrenadores con poca fuerza, me lo creo. Pero si estamos hablando de que han tenido, por ejemplo, a Rick Adelman, que es un entrenador más que contrastado en las facetas de la NBA posible... Pero no ha conseguido nada y estaba en el final de su carrera. Estamos hablando de una cosa diferente, ya estamos hablando de que no puede ser que solo falle el entrenador. Pues si los jugadores los tienes, porque los tenían, y el entrenador también, ¿qué pasaba en ese equipo? ¿Por qué no llegaba a playoff? Pero bueno, que nos estamos yendo del tema. Yo con respecto al contrato de Westbrook, creo que no valoráis el tema económico. Si Westbrook hace los 2 años que tiene seguro y se sale y firma por Oklahoma, será el primer jugador de la NBA en firmar un contrato de 200 millones. 200 millones. Sí, sí. Y puede que ese 2 más 1 venga de ahí también, ¿eh? Eso es lo primero. También. Pero porque LeBron, ya sabemos cómo es, LeBron se sale año a año para ir subiéndose el contrato. Sí, pero LeBron... No creo que sea el primero. ¿Por cuánto firma LeBron? ¿Por 3 o 4? 1. LeBron suele firmar para poder salirse al año siguiente y volver a renovar. LeBron ha firmado un año. LeBron ha firmado un año 30 millones. 30 y pico, ¿eh? 30 y pico, porque 30 millones era el contrato más alto de la historia. 30.963. LeBron es el que va a cobrar en una temporada más de la historia. O sea, okay. Jordan era empatado con Mike Conley, eran los dos que más, y ahora es LeBron con un año. Que no me refiero, pero pensemos que lo que era de Jordan es como ahora mismo 36 millones, a lo mejor 35. Claro, es que o hay más, que extrapolar. Pero era una bestialidad en su momento, claro. Pero de hecho, el que más ha cobrado de toda la historia es Patrick Ewing. Extrapolando lo que es las cantidades a día de hoy, ¿eh? Ah, bueno. Claro, por supuesto. Patrick Ewing es el que más y el segundo también. Sí, ¿no? O sea, el que más ha cobrado en toda la historia, extrapolando cantidades al día de hoy, el tema inflación, económica, sí, etcétera, el valor del dólar. Patrick Ewing. El tercero, Michael Jordan. Fíjate. Hombre, yo creo que LeBron James va a serlo. A ver, yo he pegado mucho palo a LeBron James, pues, en ese sentido, porque pienso que no puedo estar año a año renovando tu contrato. Pero es que LeBron James se merece ese dinero, se lo vaya a negar a nadie. LeBron James se merece ese dinero. Otra cosa es tener que renovar año a año tu contrato porque no le das una seguridad al equipo. Hombre, yo creo que le pega el pelotazo como le pegó en Miami, pero yo y creo se que... va y has hecho un equipo para él que no se va a quedar en él. Yo creo que ya se conocen todos ahí y saben que LeBron ya salió en su momento, salió para ganar anillos, ganó los anillos y dijo, yo ya he cumplido ahora a donde tengo que estar.
y yo ya creo que ¿para qué te vas a ir ahora de los Cavs? Es que no se va a meter en otro follón. Es que ya que le han perdonado en Cleveland, yo no creo que se vaya a ir otra vez. No, es imposible. ¿Para qué? ¿Y para qué? Yo no creo tampoco, pero no puede depender del yo no creo. Pero es que tú, es que escúchame, para LeBron James, escúchame, alrededor de LeBron James, imagínate que el 30 de junio de 2017 te dice LeBron no renuevo. Torrado, pero de todas maneras, eso es el tú no puedes hacerlo, pero seguramente los directivos son incluso amigos de LeBron, ¿sabes? Entonces es como si tu amigo te dice, no, tú tranquilo que yo tal. Si tú confías y es tu amigo, tú te fías. Y tendrán una previsión también, hombre. No creo yo que vayan ahí a Puerta Gallola en plan de, bueno, vamos a ver si LeBron renueva, que claro, yo creo que sí. No. No, seguro que lo saben con certeza, seguro. El plan de, va a renovar LeBron, ole por él, vamos a hacer un equipo de esta manera y vamos a gastarlo en esto. ¿Que no renueva? Me cago en la leche. Pues mira, tenemos esta otra opción. Y ya. Ahí tiran de eso. No creo yo que vayan a ir, como ya te he dicho, ahí a Puerta Gallola en plan de lo que sea, será. Sí, sí. Lo tienen que tener más que planeado y planificado y hablado con LeBron, pero vaya, desde el principio de temporada. Y además a Irving sí que lo tienen atado, por ejemplo. Lo tienen y nada más que pase cualquier tontería con LeBron de que tengan una racha de 5 partidos perdidos y toda la historia, reunión con él, pero vaya, segurísimo. Claro, y luego tienen otra opción. Segurísimo. Imagínate que LeBron, el año que viene ya le afecta la edad, estamos hablando de todo menos de los Thunder, imagínate que LeBron el año que viene no rinde ya. Y los Cavs no le interesa pagar esa dineral y se pueden traer a Durant, que sí que está rindiendo al mismo nivel. Por esos dineros. Lo dejan, lo pueden dejar tirado. Pero vamos a ver, ¿quién rechaza a LeBron? Claro. A un lesionado, ¿eh? Sí, sí. O a un LeBron metiendo 2 puntos por partido, no lo van a rechazar porque es el hombre. Es decir, es el hombre que les ha llevado un anillo y eso no lo puede negar nadie. Sí, sí, eso es así. Bueno, señores, que vamos a ir cerrando. ¿Alguna cosilla más que queráis comentar acerca de los Thunder, Miguel? Sobre todo tú. ¿Algo? ¿Quieres mandar un mensaje de ánimo, ilusión a tu gente? No, hombre, de ánimo tampoco tan... Yo creo que el ánimo no es tan bajo. Hombre, obviamente con lo de KD, ¿no? Pero después yo creo que Presti ha ido haciendo un equipo... Yo creo que es una diferencia que, por ejemplo, tiene lo que habéis dicho con Orlando, con los Sixers, porque los Sixers llevan navegando años. Mucho. Y es que Presti siempre mira hacia el futuro. Y nunca va a comprometer al equipo con contratos enormes. Y todo lo que hace lo hace pensando en la franquicia. Y lo que va, aunque por ejemplo, yo lo veo muy negativo con Westbrook. Yo no soy tan negativo con Westbrook. Yo pienso que este año tengo un equipo bueno. Que el año que viene Presti se la va a sacar otra vez. Porque verán otra vez no se la saca. Y va a ser un equipo mejor aún. ¿Sí? Y que vamos a tener... de una posibilidad de ganar anillo con Westbrook. ¿Quién dice que con Westbrook Griffin y Nadal no tenga opciones? Pues claro. Para mí la tenemos. Entonces, que este año sí que es muy difícil, pero que vamos a estar ahí. Yo creo que vamos a estar ahí de no ser el típico de octavo y el primero a la calle. Vamos a pelear, pero que no veo el futuro tan negro como se suele ver en otro sitio. Pero bueno, yo ahí lo dejo. En 2-3 años estamos otra vez arriba. Bueno, pues señores, vamos a cerrar aquí el capítulo 88 de Ronda de Tiro, este especial de los Thunder, que hemos hablado de muchas más cosas además de los Thunder, y que me han acompañado el señor Álvaro Torrado, que gracias por estar aquí, tío, y por volver. Muchas gracias, y perdona a todos los seguidores de Thunder, porque he sido el rey de desviar el tema hacia otra parte. Y gracias, señor Conejo, señor GFX. Nada, a ustedes como siempre. Y sobre todo a nuestro invitado especial de Oklahoma, joder, otra vez con el nombre de la cuenta, Oklahoma Thunderzone. OKC Thunderzone. Ahí está, señores, ahí lo tenéis, que es la mejor cuenta de los Thunder de Twitter, con diferencia. Miguel, pues muchas gracias, tío. A vosotros ha sido un placer. Cerramos el programa 88 de Ronda de Tiro especial, los Oklahoma City Thunder. Esperemos veros en el próximo programa. ¡Hasta luego!